Este es el atentado ecológico. Están arrasando las áreas verdes. Que la Municipalidad de Lima, esta vez con el alcalde Jorge Muñoz, que fue elegido por la fila de Acción Popular, que prometió que no iba a tumbar ni un árbol, que prometió el desarrollo y el progreso para todo Lima, especialmente para Lima Norte, y lo que viene haciendo es un atentado a la salud pública, a la vida, porque se nos pretende quitar el oxígeno de más de 6.000 árboles, 6.000 palmeras, 6.000 ficus que hay en todo el tramo de la avenida universitaria. También hemos reclamado hace más de 3 años que se reubique la cochera, la estación, el patio de maniobras de este proyecto metropolitano que viene usurpando nuestro parque zonal Sinchirocas. Por esta razón nosotros hemos denunciado penalmente al alcalde de Lima, lo hemos denunciado por delitos ecológicos, por delito de usurpación, porque este señor lo que no ha hecho en Miraflores, lo que no puede hacer y nunca lo haría en La Molina, en Surco, en San Borja, lo quiere hacer en un distrito popular como Comas, ¿no? De invadir zonas de áreas verdes para usos de este proyecto privado de Metropolitano. Les diría que no se preocupen, que Serpar lo está haciendo de la mejor manera posible y como dije en algún momento, la gestión del alcalde Jorge Muñoz no mata árboles, al contrario, tenemos el reto de arborizar Lima. Los beneficios del proyecto a la comunidad y al ambiente tal como se ha planteado son cuestionables y más bien se puede decir que su ejecución está causando un gran costo ambiental. La obra está afectando de manera irreversible a cerca de 3.500 árboles de las bermas centrales de las avenidas Universitaria y Metropolitana. Los mismos que si bien lo retiran con la promesa de replantarlos en otro lugar, como Ancón han señalado, hay una serie de procedimientos técnicos que no están cumpliendo, y lo más crítico es que estos árboles dejarán de brindar servicios ecosistémicos al distrito.